sería la clave. Pero no me lo gusta. Auri sería la clave. Erasotzaileak diren pertsonak ez ezik,
erasoko erdiren jokamoldeak ere salatzera eta borrokatzera bultzatu behar gaitu, salbuespen eta aitzakiri gabe. Aldi utzi behar diegu inork ez duela haien jarrera onartuko, eta gure ere muetan ez dutela tokirik. Bukatzeko, egun hauetan eman den erantzuna azpimarratu nahi dugu. Atzo, Txandriako kaleak bete zituzten milaka pertsonen irudiak horren lekuko. Ziurtasun osoa dugu sistema patriarkalak ezartzen dituen botere harremanak gainditze aldea, bidea elkarrekin lan eginez eta indarra eta konpromisoa kale zein plazetan bilduz egingo dugula. Gaur, hemen eta orain egiten ari garen bezala. Del Movimiento Popular de la Chantrea nos hemos reunido aquí para hacer denuncia una vez más en contra de las agresiones sexistas. Queremos denunciar el tratamiento informativo que desde diferentes medios de comunicación se está dando a los hechos. Es muy preocupante la injerencia que supone el flujo informativo ante situaciones así, que lejos de buscar el acompañamiento a las mujeres agredidas y asegurar la prudencia informativa, se mueve mediante impulsos morbosos y urgencias propias. Queremos mostrar nuestra más absoluta preocupación por el constante bombardeo de informaciones que lo único que provocan es confusión, intoxicación y en última instancia cuestionar los hechos acaecidos. Es preocupante además porque las mujeres agredidas quedan indefensas ante todo el torbellino de información, filtraciones y contradicciones informativas. Es preocupante porque se cuestiona la propia labor de los movimientos sociales y sobre todo de los grupos feministas, que son los que viven a pie de calle la realidad de esta sociedad y de las agresiones que padecemos las mujeres. Además, consiguen legitimar así a todo el entramado institucional y policial que precisamente es el que refuerza y perpetúa el patriarcado. En este sentido, queremos denunciar la actitud del Ayuntamiento de Iruña por ocultar los casos, por no querer reunir a la Junta de Portavoces y mantener el silencio tras 48 horas de los hechos. Es que no tienen nada que decir al respecto. Por ello exigimos de manera firme que el tratamiento informativo que se le da a la violencia machista sea riguroso, contrastado y no basado en fuentes policiales, libre de injerencias mediáticas que perjudican a las mujeres agredidas y respetuoso con los agentes sociales y feministas. Tal y como dijimos ayer, no vamos a tolerar ninguna actitud machista, ninguna, ni físicas, ni verbales, ni de ningún tipo. Es responsabilidad de toda la ciudadanía construir otro modelo de sociedad, rechazar la violencia sexista y darle una respuesta a la violencia que sufrimos las mujeres. La complicidad y la pasividad ya no valen. Tenemos que denunciar cualquier tipo de conducta que discrimine o atente contra la dignidad de las mujeres, sin excusas ni excepciones. Tenemos que dejarles claro que nadie va a tolerar esas actitudes y que los queremos fuera de nuestros espacios. Para finalizar, queremos remarcar